Lo saluda Gaming ASMR y estamos nuevamente aquí en Dark Souls. Aquí nos quedamos la vez pasada. Estamos avanzando lento pero seguro. Nos quedamos sin frascos, pero bueno, ni modo. Vamos a ir a agarrar este tesorito que está aquí. Oh, ok, va de nuevo. Tengo pensado, bueno, no sé si, bueno, me imagino que sí saben. Estos videos, pues yo los grabo en vivo, pues estoy jugando y hablando a la misma vez. Alguien me pidió que hiciera pues algunos tipos de sonidos o tapping, como se le llama en inglés, haciendo como golpeando algo o tocando algo, no sé, para que haga sonidos. No sé, pues, qué les parecería si grabo unos cuantos videos y encima de ellos pues uso mi voz o algún sonido que quieran escuchar. Podría ser, pues la verdad no sé, leyendo algún libro o haciendo sonidos como por ejemplo como estos. También sonidos con el teclado. No sé, me gustaría, si gustan, dejen en los comentarios qué piensan, si tienen alguna idea para utilizar o algo que a ustedes les guste. Me gustaría saber para así pues ponerlo en el canal. Frascos, y pues así es bastante difícil. Luego podemos venir a matar a ese caballero gigante que está ahí. Oh, ok, vamos. Por poco y cometemos un gran error ahí. Tuvimos un poquito de suerte, pero ya estamos cerca. A ver si me están siguiendo. Sí, me están siguiendo. No sé si pueden entrar aquí ellos. Yo pienso que no. Hacer algo para que nos den, en lugar de 5 frasquitos, poder tener 10. Definitivamente es una gran ayuda.
10. ¿No entendió? Ya tenemos 10 frascos. Y ya no estamos convertidos en zombie. Ya somos un humano regular. Bueno, regular entre comillas. No creo que alguien regular esté en un lugar como estos. Tan lleno de cosas. Siempre, no sé, son ideas mías. Me he preguntado qué feo. Bueno, me he imaginado pues el estar en un lugar así como estos. O sea, que esto fuera algo de verdad. De verdad que no puedo ni siquiera imaginármelo. Tengo mucha imaginación, pienso, para pensar en algo así. No sé si a ustedes les pasa en ciertas películas que uno ve o series de televisión. Uno a veces se pregunta, pues, ¿qué haría yo si eso que estoy viendo ahorita pues fuera de verdad o pasara de verdad? Y si el protagonista de la película soy yo. Eso es algo que a veces cuando estoy viendo alguna película así que es media fea o que, o sea, tiene mucha tragedia o así, pues me pregunto, o sea, ¿cómo, qué haría yo? ¿Qué pasaría? Vamos a tomar esto, que es bastante, bastante importante. Y de paso, vamos a tomar este pequeño atajo. Qué pelo más feo, de verdad. Estamos a punto de pelear contra el segundo jefe de esta área. Estamos cerca ya. Solo quiero venir aquí para... Esto es un simple atajo nada más. No sé si recuerdan. Si vieron el primer video. Aquí es donde uno aparece. Después del tutorial. Donde el pájaro gigante. Que por cierto está ahí. No sé si lo ven. Vamos a ver dónde estaba. Aquí. Ese pájaro viene y nos deja aquí a nosotros. Pues este es el mismo lugar. Pero aquí venimos a otra cosa. Vamos a darle eso que tomamos en ese altar a esta mujer que está aquí. Y así nos puede dar estos frasquitos. Cuando tomamos uno, nos llena más vida. Ok, como pueden ver ahí abajo, ahora aparece más uno. Eso es lo que quiere decir. En total creo que, si no me equivoco, son 4. Más 4. Bueno, vamos a ir a pelear contra el segundo boss. Por el momento, el video lo voy a parar aquí. Muchísimas gracias, de verdad, a los nuevos subscribers, a los que han dejado comentarios, a la gente que le ha dado me gusta a los videos. Se les agradece bastante, de verdad. En cada video se los digo, pero pues es lo único que puedo hacer, agradecerles y continuar trayendo pues videos de mejor calidad. Así que gracias, recuerden, si les gustó este video, dejen su like, denle me gusta, dejen sus comentarios, denme ideas para próximos videos, algunos juegos que les gustaría ver aquí en el canal, se los agradezco mucho. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Bye. Que descansen.